¿Qué tal? Igual lo sonamos, igual lo suena esto. Pues nada, los del Y tú que miras, gilipollas, hemos decidido pues volver a presentar otro nuevo programa aquí en el Mercadillo Punk, en su primer aniversario, como no, siempre fieles y puntuales con nuestra cita aquí con el Punk. Bueno, Miki, fieles igual sí, pero puntuales, lo que es puntuales no. Bueno, yo que joder, precisamente esta vez, yo que sé, era concierto de tarde, pues dije, pues tarde, ¿no? Hay que llegar. Bueno, pues, en cualquier caso estamos aquí, ¿sabes? Para dar un poco de caña. Como vamos siempre a empezar el programa 36 y bueno, tendremos muchas cosas, pero bueno, una de las cosas que ha acontecido durante este tiempo, este largo tiempo, por cierto. Hombre, claro, o sea, para darnos tiempo. Que hubo aquí en Barcelona el Tattoo Circus y estuvimos ahí haciendo algún reportajillo de gente que nos fuimos encontrando. Y bueno, empezamos pues, por ejemplo, uno de los que nos encontramos. Venga, va, tira la primera lanza tú. Al Rodri, que por cierto no le pusimos el vídeo la vez que estuvo en el programa y estaba un poco mosca. Pero bueno, ahora nos lo cuenta él. Venga, pues. ¿Qué pasa, Rodri? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido estos años, tío? Tirando, firmando. ¿Bien? Sí, sí, sí. Me alegro verte aquí, en el Tattoo Circus, tal. Me gusta más verte aquí que... Que en otro lado. Que en tu noche, que en tu set. Oye, que no pusimos al final un vídeo que sabes tú en el Tanebo. Me hiciste la pirula, ¿eh? Te voy a estar mal en tu programa. No, pero... ¡Peor, peor! Nada, podré cagar la hostia. La banda que teníamos yo y dos amigos más en la casa. Y bueno, sabes si es un videoclip incluso. Sí, sí. Pero lo hicisteis en el Talego. También. En el proceso audiovisuales. Y nada, está en YouTube, que lo quiera poner cagando hostias, sueños de libertad, que aparezco. Bueno, aparece alguien que era yo. Cometió un niño que se hizo en el Talego, sacaron un videoclip incluso del Talego. Y bueno, pues nada, ¿lo vemos o qué? No, lo vemos. ¿Seguís actualmente o no? No, no, cada uno por su lado. Es que queríamos seguir, pero en un momento éramos una libertad, otro tercer grado y otro juzgado por la policía. Era como complicado ensayar. O sea, esas cosas. Al jugar no lo sacaremos en el programa. No, no, ya lo han pillado, ya acabó otra vez. La vida es así. Oye, ¿para qué? ¿Lo vemos o qué? Lo vemos. Pues venga, vamos a ver el vídeo. Y me alegra, joder. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Por ejemplo, inventar el buen amor, aprender en los cuerpos y en tu cuerpo. Oír la noche y no decir amén, trazar cada uno el mapa de su audacia, aunque nos olvidemos de olvidar. Seguro que el recuerdo no se olvida. Obedecer a ciegas deja ciego. Crecemos solamente en la osadía. Solo cuando transgredo alguna orden, el futuro se vuelve respirable. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Hoy ha amanecido y ya es un día más. Un día más de esta condena, un día más que soportar. Alejado de tu gente y de la sociedad, excluido entre barrotes, lejos de la gran ciudad. Pero me la suda, yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Viviendo en una celda en absoluta sumisión, cambiaron tu libertad por una vida peor. Intentan convencerte de que todo irá mejor, de que tienes un problema.
problema y ellos son la solución. Pero me la suda y yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Como en los viejos tiempos, igual que ayer, de nuevo las calles, cantar y beber. Nunca van a encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Entre alambradas perecen los sueños de muchos presos. ¿Qué importa dónde dormir si puedes soñar despierto? Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. 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 ¡Y tú que miras, gilipollas! Y aquí en el Tatu Circus nos encontramos las perras salvajes de Madrid, que bueno, que nos van a presentar su disco, explicaros un poco. Bueno, en primer lugar, no estamos todas, faltan dos perras, Isra y Carlos, pues sí, estar un poco lejos de aquí, pero bueno. Bueno. Que a ver, pues presentamos, este es nuestro segundo disquete, tenemos acá compartido con Batalla, que son unos chavales súper majos, que recomendamos escuchar. Y nada, pues hemos venido aquí a hablar de nuestro disco, aprovechando las datos. Tenéis el disco de Perras Salvajes y Batalla. Eso es. Pues venga, muchas gracias. Oye, que en Barcelona lo tienen ahí de Estelical Records. Es verdad. Cuéntalo. Pues nada, continuamos en el Tatu Circus porque... Sí, ya bueno, con la birra, ¿sabes? Claro, eso que nos falte. A ver si tiramos para adentro y me agencio el vino. Y nada, pues estuvimos... ¿Qué más? Hostia, gente... perdón, tío, paran un momento, ahora vengo, que me llama la Naye. Espera. Hostia, la Naye, pues mira. Venga, vale. Pues nada, otra de las personas que nos encontramos, a la Naye, recién llegada de México, y nos presentó dos libros que se trajo de ahí. Y bueno, ahora nos comenta ella a ver qué libros son.
Bueno, y aquí en el Tattoo Circus también nos hemos encontrado con la Naye, que acabas de venir de México y nos traes algo de material, que has encontrado por ahí unos libros muy guapos, me has comentado. Sí, sí. Preséntanoslo, a ver. Bueno, he traído, me he encontrado por ahí, empezando por el libro de Pussy Riot, por ejemplo. Este es un libro de las tres chicas que están en la cárcel, que están acusadas por aquel acontecimiento de febrero del 2012, en el que, bueno, se fueron a una iglesia y la liaron contra Putin y, bueno, se la sentenciaron a 2 años de cárcel. Tienen cartas y también hay unos tributos que le hacen gente famosa, sobre todo mujeres, tanto de las tres chicas rusas que están encarceladas, como de la gente que les contacta y les trata de apoyar mediante las cartas y los tributos que hacen y poemas, canciones, etcétera, etcétera. Y ellas también han hecho más canciones además de la que cantaban en la iglesia. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправят в Сибирь каналах! Глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих без опыт конвой. Дамы святейшего не оскорбит! Женщина может рожать и любить! Y luego hay otro que me llamó muchísimo la atención porque, por lo menos para la escena punk y sobre todo femenina y latina, que me llama mucho la atención, es de Alice Bach. No sé si se conozca mucho, pero había un grupo que se llama The Bachs. Entonces, bueno, se ponían bolsas en la cabeza de papel y actuaban así, ¿no? Ocasionalmente. Entonces, esta mujer es una chica que empezó en el año 77 con algunos grupos y a participar en la escena punk, y bastante radical también, bastante rompedora. Y da la casualidad que esta chica, además de que, bueno, está en una escena que es americana, pues tiene familia mexicana, sus padres son mexicanos, y crece en un entorno bastante peculiar, que es el chicano. Entonces, la escena punk chicana es bastante peculiar, es una mezcla racial y una mezcla cultural bastante interesante, como lo es, por ejemplo, Los Crudos o bandas que conocemos un poco más, ¿no?, del tema. Y bueno, esta chica hizo una biografía, la publicó, es una autobiografía, y bueno, dentro de lo más interesante pues está el grupo de Bach, que es el grupo donde ella participaba cantando. Y bueno, curiosamente hay una foto que me gusta bastante, que coincide mucho con, para mí, con el rollo este, ¿no?, de Pussy Riot, que es curioso, pero lo encontré después de haber comprado los libros. Y cuando ya estaba leyendo este libro, me encontré con que tiene una foto muy parecida, ¿no? Y me pareció bastante curioso, bastante peculiar, que son encuentros de casi una diferencia de más de 25 años, pero que siguen siendo las manifestaciones del punk y de la cultura feminista también, de alguna manera, bastante rompedoras. Y bueno, esto es lo que me traje por ahí. Si no hay una versión en castellano, pues ya a ver si se pueden hacer un par de reseñas o algo, porque
La verdad es que el de Alice Back también es bastante interesante. Como es raro que no esté en canción, siendo chicano y tal. Sí, bueno, sobre todo porque o reniegas totalmente de tus raíces o lo asumes tal cual y te como que te autoexcluyes del resto de escena, ¿no? La mezcla cultural, y lo que a mí me ha llamado más la atención del libro de Alice es que crees en un entorno machista también, en un entorno que a nivel de cultura los latinos tienden a ser más agresivos, ¿no? El género masculino, y ella también lo reflexiona mucho, aunque no lo dice directamente, automáticamente vas a entendiendo y vas descubriendo toda esta fase de preadolescencia en la que crees en un entorno bastante sexista, digamos. Pero aún así, pues si, bueno, a lo largo del libro y si ves algún vídeo o algún directo de esta banda, pues te das cuenta que ella acaba totalmente con todo este tipo de estereotipos, ¿no? Y es bastante interesante. La verdad es que si hay oportunidad de que alguien lo tenga y fuera en español. Bueno, pues ya sabéis, dos libros que podéis leer, sí, o sea, bastante interesantes sobre el punk, y que nos vienen desde México, y bueno, yo me voy a aprovechar un poco de nuestra confianza y te voy a pedir ya que vienes de ahí, ¿por qué no nos presentas algún vídeo que hayas encontrado por ahí que te haya molado así? No, ya hacemos la sección hispana. Sí. Bueno, no es muy reciente, pero sí que es bastante interesante. Bueno, todo tipo de bandas. Lo sé. Y sobre todo de mi país también me gusta mucho encontrar y descubrir nuevas cosas. Y bueno, ahora hay una banda que se llama Geldandis, es más rollo un saxofonili. Y bueno, en este vídeo toca una chica la batería, y son chicos que forman parte de otras bandas. Son de Tijuana, que es la frontera norte también. Estuve mucho por esta zona de la frontera y la zona migrante. Y bueno, han hecho un video bastante currado que se llama Your Love is Poison, que fue hecho hace un par de, no sé si el año pasado, sí. Por ahí. Y bueno, está bastante, bastante currado, está muy bien hecho y muy, tiene una historia y todo, un montaje bastante profesional. Bueno, pues vamos ahí, yo no lo he visto aún ni no lo veo hasta que salga en la tele, pero bueno, me fío 100% de ella. Bueno. Seguro. De la puta mexicana. Y bueno, y merci por todo. ¡Gilipollas!
Pues han estado guapos estos mexicanos, ¿eh? A ver si han estado guapos, tío. Vamos a pararnos aquí a presentar el siguiente vídeo, porque como sigamos caminando, tío. Ah, bueno, sí, pero es que aparte el siguiente vídeo, bueno, nos encontramos también en el Tattoo Circus a toda la cuadrilla que hizo el vídeo de Trío de Cuatreros. Y bueno, nos explican un poco cómo lo hicieron y nos presentan el vídeo. Bueno, nos van a quitar al final. Nada, todo. Venga, pues. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, y es que el Tattoo Circus da para mucho, que nos hemos encontrado aquí con uno de los Trío de Cuatreros que acaban de estrenar el videoclip y con todos los que han producido el vídeo, editado, grabado, todo, los Locus Amoris. Entonces, explicaros un poco el videoclip, cómo lo grabaste y tal. Nada, nos dijeron que esto es el videoclip y lo grabamos en unos 3 días en Los Negros con... Ayudaron ahí la gente del pueblo, sevillano, empezaron los caballos para lavar los pies. Y luego pues aquí en el distrito, contemplamos y en el Carmelo. Ahí está todo grabado con esta gente. Bueno, y vosotros como Locus Amoris habéis hecho más vídeos. Locus Amoris somos una productora sin ánimo de lucro, ¿no? Anticomercial. Funcionamos simplemente como que vemos el cine como una herramienta de transformación social, ¿no? Con la que poder denunciar un montón de injusticias que vemos cada día, ¿no? Y bueno, en realidad este trabajo no entra dentro del marco con lo que se fundamenta ahora en Locus Amoris, ¿no? Porque simplemente es algo un poco para promocionar a la banda, ¿no? Y es un poco también un poco más de tono artístico, que así un poco la idea de tener una cámara nueva, tener una gente de experimentar cosas que hemos aprendido y pues lo pusimos a hacer un videoclip con ellos y probar cosas nuevas y tal. Y es un poco que es puramente artístico, ¿no? Lo que hemos hecho ahora y tampoco tiene como contra dentro del cuadro de lo que era Locus Amoris en sí, ¿no? Pero bueno, que era por disfrutarlo, porque soy un colega, soy de Guatero, tenemos ganas de hacer algo con ellos ahí, pasándonos de puta madre. Y la colega, el rostro, la claro. Antes también habíamos hecho el documental de la MAD, de la gente esta que ocupó el bosque ahí en la zona de San Hilario, ahí en Gerona. Y ahora estamos con otro documental ahí sobre el, bueno, llevamos un montón de tiempo con él, pero a ver si ahora en breve, antes de Pascua, lo tenemos ya terminado. Que cuenta sobre torturas, impunidad policial. Bueno, pues nada, bueno, aún así también, bueno, también estamos para darnos todas las posibilidades para hacer los vídeos y tal. Para no tenerlo que poner de nuestro bolsillo, estamos todos los jueves haciendo cine en el Distrito 6. Nos hemos hecho ahí esas entrevistas y demás. Y bueno, algunas anécdotillas con el videoclip, hubo, ¿no? Ahí, que están estos de vaqueros, y nos mandaron ahí otros vaqueros más vaqueros que yo. Y esto, se quieren meter aquí al videoclip. Resulta que no, que es un vaquero, que somos de la Guardia Civil. Digo, joder, ¿sabes? Dos veces. Una con el tren. Una con el tren. ¿Sabes? Que un poco más que suben ahí al tren. Yo otra vez en el desierto con los picoletos ahí diciéndonos que la alcaldesa de Castejón de Monegros, que es el pueblo donde es la propiedad de lo que es el desierto de Monegros, que la alcaldesa de Monegros había, bueno, de Castejón de Monegros había enviado a la Guardia Civil a que viniera a echarnos, que no nos quería ir ni en pintura. No habíamos pedido permisos, ¿no? Ahí no se ni de terreno, ni de cultivo, ni de ganadería, ni polla. Bueno, pues ya conociendo estas anécdotas, ¿por qué no lo presentas? Ya, antes de día, presentamos el videoclip ya y... Pues aquí os dejamos con el videoclip de 3 cuadreros.
mil palazos. Los pistoleros me están buscando. Mi bailarás, morirás al compás de mil balazos. ¿Y tú qué miras? ¡Gilipollas! Bueno, y siguiendo en el Tattoo Circo con gente que nos encontramos a la Carla y nos explicó un nuevo programa que están haciendo en la tele, también musical, muy guapo, por cierto. Que es, y que cunda más y que siga más programas. Sí, se llama El Cárabe, nos explica ya de qué va. Y bueno, ya ha salido el primero, está a punto de salir el segundo. Y bueno, habrá que estar al tanto de este programa, El Cárabe, un nuevo programa. El tercero, el cuarto y de los que vengan. Pues venga, vamos a ver qué nos cuenta. Venga, pues. Estamos aquí con la Carla Kicker. Empieza un nuevo programa en la tele donde nosotros emitimos, va a haber un nuevo programa musical. Ella es una de, la, de las que ya habrá 6-3, creo. Sí, somos tres chicas, bueno, que nos hemos conocido también un poco a raíz de esto, ¿no? De que yo tenía el proyecto un poco y hemos ido ahí congeniando. Y nada, parece que el mes que viene ya va a salir el primer capítulo de nuestro programa que se llama La Cara B. Y que, bueno, tratamos un poco de analizar y difundir la música más, bueno, de los 60, así más clásica, entre el soul, el ska, entre música negra en general, así un poquillo. Y nada, eso también montará de entrevistas, de algunos conciertos que vamos a ir a grabar, de novedades discográficas, editoriales también. ¿Y qué periodista? Teóricamente la idea es que voy a verlos ahora, es que salga cada mes, o sea, mensual, ¿no? Está bien. Pero bueno, con el primer programa estamos teniendo ahí bastante... Pues está más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí, bastante. Pero bueno, ahí con ganas y a ver qué va a salir. Bueno, y aparte creo que tenéis un tío, ¿verdad? Te hemos robado el plan, ¿no? Como Quique. Como que hay mucha gotera, está hecho una mierda. Cuando salga, lo vamos a colgar. Bueno, pues nada, están atentos, nuevo programa en la tele, La Cara B, nosotros escucharemos tanto la cara como la B. Y nada, suerte con el programa y estaré atento. Muy bien, muchas gracias. Y empezamos la agenda de este Y tú que miras, gilipollas, finalizando el mes, o sea, plantándonos en un viernes 31 repleto de conciertos. Hay donde elegir. El Scorpions sigue dándolo todo, así que quien guste puede acercarse por tierras egarenses y bailar poco con The Toxic Beer, Calaña y La Enfermería de Difuntos. Acercándonos un poco más hacia la capital condal, tendremos a Bajo Tierra, a Twinkies y Global Discontent en el Centre Cívic Can Piquet de Mollet. Y justo antes de entrar a Barcelona, el Extraperlo nos depara una buena sesión con Challenger, Rollercoaster Kills y Les Cruet. Ya dentro de la gran urbe, en la sala underground, estarán sobre el escenario The Meetup y Sticky Notes. Y por último, y en pleno barrio de Sants, Cambies ofrece un concierto y de gratis con las bandas Peak Power de Eslovenia junto a Siega y Disapta. Para el día siguiente, Apache, Glitz y Banda Muerta, que estarán tocando en la Lupita del Raval. O con 24 Ideas y X-Milk, que harán lo propio en la cafetería Elskarlins. En los bloques fantasmas tenemos un cartelazo del copón integrado por las otras Zombie Pujol, The Crowd y Uprise. Como no, el Extraperlo repite Molly G, The Lizards, AIM, Ídolos del Extra Radio, Selenoids y Tachycardic Sinners. Ya saliendo de Barna, cerramos este fin de semana en el Casal de Joves Actimira de Cerdanyola, con The Saurs, Pisando Huevos y Tartana. Pero si habéis decidido no salir del Extraperlo, sabed que para el domingo 2, Action Men desde Italia junto a 51 Hertz y Acid Snow serán quienes hagan las delicias del respetable.
La Lupita del Raval de nuevo nos depara música en directo, y esta vez entre semana. Así que yéndonos al jueves 6, podremos gozarla con The Stranger desde los USA, junto a Belgrado y Ciudad Lineal, en la sala Rock Sound, y ya al día siguiente, viernes 7, descargarán Crash, Atonement y Cult Band. Ese mismo día, y justo al ladito, en el Ceferino de Marina, harán lo propio Atomba Uberta y Oserp. Y en el mismo Ceferino será donde al día siguiente, sábado 8, podremos ver a Bye Bye Pedro, Go Popitas y Twinkies. En el mismo radio de acción, o sea, Poplanou, tendrá lugar otro de los conciertacos recomendados de este inicio de año. Concretamente, en la Asociación Musical La Urraca, será donde desplieguen toda su caña los Bebe Vino, junto a Cáncer de Sida, presentando su nuevo CD Ratas en Llamas por tu Culo, y Rocaína, que nos traerá su buena mierda, punk rock desde Gasteiz. Para los incondicionales del Extraperlo, podrán contar con su ración de rigor gracias a la actuación que reunirá sobre las tablas a los italianos Giuda junto a otros grupos invitados. Saltamos pasando por encima del domingo y llegamos al lunes día 10. En la sala Rock Sound estarán tocando los M.O.D. desde Estados Unidos, más un artista invitado. Y ahora nos recorremos casi toda la semana para estacionar directamente en el viernes 14, y más concretamente en la sala Duba de Mataró. Allí es donde estarán tocando los Tronchos, Casparrata y PRT, Punk Rock Tribute. Por su lado, será el Extraperlo quien nos traiga otra alternativa para este viernes, albergando una nueva edición del Catalunya Punks, que para la presente nos trae a Dropulch, Cody da Silenci, Crank, Malestar Social, Dastral da Guerra y finalmente Pimpinela Falata y el Sida Boys. Traspasamos el meridiano de febrero y ya con el sábado día 15 tenemos a Putez junto a Atajo y junto a Marshmallow Massacre, que actuarán en el Centre Cívic Las Basas. Mientras que en el Casal de Joves de Roquetas lo harán Constrict, de quienes se regalará el EP con la entrada, junto a Collapse y junto a dos bandas más aún por determinar. Finalizamos el fin de semana con un bolo dominical para desparramarla por todo lo alto, nada más y nada menos que Napalm Death, Exploited, Hatebreed, Anal Heart, Hyde Abbey y Human Astray. Ahí queda eso, y eso quedará en la sala Ratmatat 2. Y para el tramo final del mes, os dejamos con un par de bolos que caerán ambos en viernes. Primero el día 21 en el Apolo, con los cachondacos de los Me First and the Gimme Gimmes desde los Estados Unidos, y Old Man Markley. 7 días más tarde, el día 28, tendremos la opción de asomar por uno de los antros más activos durante las últimas semanas, el Ceferino. Ahí podremos ver a Bacteria Forte, a Instinto y a Disgracer. Así que, amigos, ahí ha quedado la pedazo de agenda de este nuevo Y Tú Que Miras, gilipollas. Venga. Hola, gente. Hola, hola. Como habéis podido ver en la agenda, el día 8 de febrero estaremos tocando Go Popitas, Bye Bye Pedro y los Twinkies en el bar Ceferino. Ahí nos podéis ver. Y bueno, os dejamos con un vídeo que podéis escuchar allí de los... ¿Cómo se llama? Odio Crecer. Odio Crecer, pues venga. Ahí está, nos vemos. Nos vemos el 8. Nos vemos el 8. ¡Venga! Yo no quiero crecer, odio tu voz.
gilipollas. Ah, pues después de la agenda, o sea, que viene bastante surtida de conciertos. Hombre, siempre cargadita. ¿Por qué no vamos a ver el video guiri? Que ya toca, ¿no? Hombre. Hombre, después de todo el bloque de Tattoo Circus, pues vamos con los City Rats. Sí, un grupo de Israel, que en Israel también se hace punk, aunque no os lo creáis. Y bueno, vamos a ver el video City Rats. Yo siempre lo creía, ¿eh? Por eso. ¿Cómo se llama? Que en esto tú eres más... Bueno, party till death, hasta el finiquito. Venga, vamos a verlo. Estaban guapos los de Israel estos, ¿eh? Pues ya ves, con los City Rats, ¿sabes? Fiesta hasta la muerte, ¿sabes? Generación suicida. Que, no, fiesta tenía... Oye... Hombre, claro. Y de Israel nos vamos a ir a Los Ángeles, que estuve con un grupo de Los Ángeles que vino por aquí, los Generación Suicida, y bueno, nos concedieron una mini entrevista y tal. ¿Qué diferencia? Pues vamos a ver qué cuentan. Bueno, estamos aquí con Generación Suicida, que, bueno, un grupo de Los Ángeles. Os formasteis en 2010. Bueno, explicaros un poco los inicios del grupo. Pues empezamos en 2010 y antes estaba en otra banda que se llama Reos X y esa banda como empezó como un side project y se hizo algo más que eso. Entonces terminó Reos X. Luego de ahí, ¿cómo os llegasteis a conocer todos? ¿Os conocíais antes o...? Yo lo conozco a él desde que teníamos 11.
y desde ahí él estaba en otra banda y me dijo, móntate a la batería, y yo no sé tocar la batería, y dice, no, sí puedes, y así comenzó Generación Suicida. Ah, y luego vosotros que os unisteis luego. Tocando en otras bandas y tocábamos con Rayos X y me preguntó si quería tocar guitarra. Yo los conocí en una tocada. Los fui a mirar y luego me contacté con Sony y estábamos hablando y necesitaban un bajista y me dijo que si quería tocar. Y bueno, de ahí, explícame un poco, aparte, porque tú tocas la batería, aparte de tocar la batería, no la habías tocado nunca. ¿Cómo puedes, sin haber tocado la batería, tocar la batería y cantar? ¿No se te hace difícil? Bueno, nunca lo vi así. Fue algo que me hizo fácil. Me hizo fácil desde que la agarré y se me hizo fácil cantar. Sí, era más difícil. Pero la cantada no es difícil. Y bueno, habéis estado de gira por toda Europa ahora. Habéis venido, habéis visitado bastantes países. Sí. Explicarnos alguna anécdota, si de algún país en concreto que os haya pasado. Wow. Pues algo raro que nos pasó, bueno, raro es que la van o Puruneta se quedó en Ulm, que es como 2 horas de Offenburg en Alemania. Y pues, no sé, nos tenemos que llevar a un hotel. Y la seguridad de que nos estaba conduciendo nos pagó un hotel de 5 estrellas. Y estábamos como, wow, you know, ¿qué está pasando? Y tenía como sana y no sé qué. I mean, estaba nice por un ratito, pero luego se pone aburrido. Y de toda la gira, explicadme así qué sitio os ha gustado más tocar ahí, dónde os lo habéis pasado mejor. Me gustó Logroño. Logroño. Me gusta la fiesta mucho. Mucho vino. Me encantó París. París. Sí, ese fue el primer concierto que todos estaban moviendo y cantando y ¿Y cómo se iba a un grupo, por ejemplo, en Los Ángeles, cantar en castellano? ¿Hay muchos grupos que cantan en castellano o más en inglés? ¿Casi todos? Sí, casi todos cantan en castellano. Y bueno, hablarnos un poco, porque para ser de 2010 tenéis bastantes discos. Habéis sacado bastante material. Explicamos, veo que tienes aquí un disco, explícanos un poco. Este es el último. Ese es el último, sí. Pues ese disco lo grabamos el año pasado, 2013, y también teníamos un 7-inch que grabamos como en 2011, algo así, pero tuvo tiempo para salir y también salió el año que pasó, sí. 2013. Y el split. Yeah. Y el split también, so, todo salió en un año, pero se grabó over, you know, varios años, ya. Yeah. Yeah, pero es de nuevo. Ah, tocaréis bastante este disco hoy, ¿no? Sí, sí. Y vamos, estamos grabando otro nuevo disco que saldrá en febrero. Para el próximo. No, en este no, en mayo. En mayo, sí. Y bueno, ahí esperando, ¿conocéis un poco la movida de aquí, grupos de aquí y tal? ¿Ahí se conocen mucho en Los Ángeles o...? Sí, se conocen mucho las bandas de acá. Sí, ¿qué grupos...? Desgrado... Absurdos, las otras. O sea, grupos más de ahora, ¿no? Por eso. Sí, pero también grupos antiguos. Sí, Scorbuto. Como Scorbuto. Bueno, Scorbuto es que... La Whip, la Pumpe. La Vice Prominente. Sí, y todo eso es una... Todo eso es una gran influencia de mucho de la escena de Los Ángeles. Bandas de España y bandas de Sudamérica. Ya, eso es lo que escuchan mucho allá. Y bueno, ¿y cómo un grupo de ahí de Los Ángeles os habéis financiado la gira, no? Porque venirse desde ahí no es fácil, ¿no? Para financiarse todo, que ¿cómo lo habéis hecho? Todos ahorramos, trabajamos y ahorramos cada quien. No fue fácil, pero... No, ha valido la pena. Sí, dolió. Sí. Os ha gustado la experiencia, ¿no? Sí, 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 vale la pena la experiencia y... Bueno, una de las cosas que llama la atención es el logotipo que tenéis, que quién lo ha diseñado. Oh, el rollo muy antiguo, ¿no? Muy ochentero. Me dijo Tony, oh, quiero un logo con un círculo y con la E y la S. Yo estaba en el trabajo y dije, oh, me puse a dibujar. Y se lo mandé y dijo, perfect. Bueno, tenéis un buen diseñado. Bueno, pues nada, ahora os vemos en un momento y ya os grabo, intentaré grabar algún vídeo que saldrá. Y nada, esto es todo para probar. ¿Y tú qué miras? ¡Y tripollas!
Bueno, y después de la entrevista hubo vídeo, que ya no te fías de mí nunca. Eres tú, colega, que parece que estés retransmitiendo una etapa del tour. Bueno, pues hubo vídeo, les grabamos un vídeo y un tema que se llama... Sí, Generación Suicida, que el tema podría ser Party Tilted, pero no, es Mil Amores. Mil Amores, no sé, ¿sabes? Romántico. Claro, ¿sabes? Venga, pues Generación Suicida. Porque bueno, en Generaciones Suicidas, en el catering, uno de los que nos encontramos fue el artífice de este pedazo fanzine, Escupe al Alcalde, y bueno, nos comenta cómo empezó y todo esto. Y que nos comenta, y lo dejamos a él porque comentando es el máster. Hombre, un jefe. Venga, pues. Bueno, nos hemos colado aquí en el catering del concierto de Generación Suicida y nos ha caído en nuestras manos el fanzine Escupe al Alcalde, el número 24, y precisamente tenemos aquí a su creador, que está aquí pelando patatas preparando el tuteo. Bueno, explícanos qué tenemos en este fanzine. Este es el número 24 del Escupe al Alcalde. Es un fanzine sobre punk y anarquismo, en el que hay textos en los que yo hablo de mi forma muy subjetiva de ver el punk, de ver las bandas y de ver cómo mueve, muta, y se cambia mi entorno. Y en él puedes encontrar pues cómics, textos y algunas pataletas y bueno, poco más. Es algo hecho siempre desde un punto de vista muy personal y ya está. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo el fanzine? Porque 24 números no se hacen en... Bueno, empecé a hacerlo en el año 96, con lo cual tampoco es que haga muchos números al año. Lo hago solamente cuando me apetece. Ah, como ha de ser. Supongo que sí. Y bueno, ¿proyectos musicales? ¿Ahora estás en alguno o no? Sí, estoy tocando, supongo, en Sentencia, que tocamos hace poco. Firmeza 10 también tocamos hace poco. Oye, ¿y escurre verduras para las patatas? Bueno, bueno, con OTAN y con... Bueno, creo que ningún otro grupo más. Bueno, pues con OTAN tengo ganas de verte, no me jodas que se ha vuelto a juntar. Es que nunca nos hemos separado, OTAN. Siempre hemos estado ahí... Bueno, OTAN es como una cuadrilla de amigos. Entonces, siempre hemos estado ahí. Y no hemos podido tocar por la distancia. Pero
No por ninguna otra razón. Bueno, pues nada, ya informarás cuando vuelvas a tocar con OTAN sobre todo y... Y nada, no te robo más tiempo, que los grupos tienen hambre, me parece. Vale, de acuerdo. Venga, saluden al K-Punk. O sea, tío, no, no se te puede dejar con una cerveza, ¿eh? Y menos con el escupe al alcalde, te pone a reír. No, no, hombre, es que es para reír. Los dibujos son para reírse. Los dibujos, claro, pues tú no lees, cabrón. Bueno, y oye, pues nada, después del comentario de... De escupir al alcalde. Ah, pensaba que te referías al mío. No. Vale. ¿Por qué no vemos? Una de las cosas que me ha sorprendido es que OTAN aún sigue, que yo pensaba que no. ¿Por qué no vemos una de sus últimas actuaciones que dieron en Barcelona? Un tema que se llama Juventud Anarquista. Pues vamos con ellos. Ole, qué bien da paz. A ver, ¿para qué mierda me has hecho venir aquí? Pues para ver quién echa la puta al otro antes, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ¿sabes? No, no, que se tiene la birra. Bueno, pero yo tengo más cosas. Bueno, eso no es la distri es esto. Pues venga, mierda. Bueno, calla, 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 estri, calla, mira, pum. Discazo, ¿sabes? Triple asalto mortal, es como uno de los míos, ¿eh? Es triple bueno, asalto es bueno. Mortal es el que voy a hablar yo desde aquí. Bueno, no, no, okay, espérate, ¿sabes, rollo? No, bueno, no. No son nuevos los chavales, ¿sabes? No, no, no. No, no, ojo peligro. Y no traigo el CD porque es que el CD casi se ha vendido todo lo que teníamos en el local. Pero nos ha llegado el vinilo. Estricalla, un tercer asalto de parte de este grupo cántabro, pues con el cantante que era del corazón de Chapo, bla, bla, bla. No me extiendo, ¿vale? Eso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que tenemos más cosas, ¿sabes? No te enfusques, ¿sabes? O sea, ¿qué lo diría que hemos crecido, eh? We have grown. ¿Eh? Pues otro fanzine. Sobre todo esto va a ir de bastante lectura, ¿sabes? Por cierto, aquí hay una colaboración de Yellow Biafra. Bueno, valga como inciso de mierda ahí, metido. ¿Vale? Pues fanzine We Have Grown. Fanzine mierda. A mí me perdonaréis, pero... Me has traído tú aquí para que no me extienda mucho, ¿sabes? Cabrón, ¿sabes? Porque me estoy mareando. En el silencio tóxico un poco sí que me extiendo un poco. Bueno, me extiendo un poco. No, va. No, no, digo que me extiendo un poco escribiendo, porque tengo dos artículos. Hostia, por eso es tan gordo esta vez. ¿Quién? Ah. Pero es que antes ha sido bueno porque he dicho, mira, este es el mío. Digo, ay no, que son las dos páginas. En fin. Gloria eterna, ¿sabes? Al silencio tóxico. Gloria eterna al Radio Kids. El Radio Kids que asalta con su número 26. Y el tío se regala otra vez el Pedropa ahí, bueno, este fanzine desde Madrid, con el número 26 y totalmente gratuito. Gratuito, así que, pues para que lo pilléis. Pues mira, yo ya pillo uno directamente. Venga, va, pues directamente. Hombre, de este podría hablar tú, ¿no? Que es más de tus tiempos, del libro del China, no sé. Bueno, tú no lees, pero bueno, tú has vivido más de esa zona, de esa época. El China, La Confesión Radical, editado por Pepita de Calabaza. Esto es una reedición del libro que ya salió en el 93. Y bueno, casi más que una reedición,
es como si fuera una continuación, una ampliación, una segunda parte. Digno de leer, es digno de admirar. Y ya está la distrito. Tranqui, no te me pongas nervioso. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Pero cuidado, que no se me va a caer, que no se me caiga, que me pongo... Por cierto, ¿tienes hora? Si tú no llevas reloj. Bueno, ¿sabes? Para bueno. Eso te pasa por no llevar móvil. Pero tengo el reloj. O sea, rollo, ¿tienes hora? Si tú no llevas reloj, tío. Eres más grande que mi abuela, tío. ¿Sabes? ¿Qué jefe? ¿Lo has grabado o qué? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire o no. Yo me tengo que pirar ahora que pienso. Que voy a ver si... Que yo pensaba que no. No, me voy a Tarrasa, que voy a ver si grabo los siniestroses que vienen a Tarrasa a tocar. Y un grupo de Murcia, voy a verlos. Te dejo. Ya me deja la... Ah, vale, o sea que lo de un minuto. Un minuto de, era porque. La contrarreloj no era que se acabara la luz, es que me dejas aquí solo. Un minuto era un minuto. Me voy a Tarrasa y Miki, nos vemos ya. Pues nada, si se acaba la luz, si no pasa nada. Tranqui. Tranqui. Venga. Pues nada, seguimos con la muerte, generación suicida, no sé qué, pues siniestro, sí. Así finalizamos, el y tú que mira, gilipollas, número 36. O dejamos para el número 37. Sí, eso. Pues al final lo he conseguido, he venido al Mercadillo Pool, lo siento Miki por dejarte solo, pero bueno, aquí lo he conseguido y estoy con los siniestros que ahora nos van a contar aquí, se van a presentar. Preséntate tú primero. ¿Yo? Es Miguel, guitarra, yo Vidal, piano, Chesco, batería, te he mojado. Pasa. Y renegó. Pipo, yo, pájaro. Yo soy el de la furgoneta, este es el de la canchera y este es de la mano. De la mano, jodido. Bueno, casi mano. Grupo ahí Horror Troll, ¿no? Sí. Ahora somos Horror Troll. Claro. De Murcia Profunda. Somos un horror de troll. 5 años tocando. La verdad es que el grupo empezó porque nosotros tres, que somos de los sobredosis y estamos hasta la polla de hacer las mismas canciones y la misma historia. Bueno. Yo y mi colega, ¿tú tampoco? Tu colega queda ahí. Bueno, vale. Yo estoy hasta la polla de la misma historia, la misma canción y tal. Yo también. Dos palabras y... ¡Horror troll! ¡Dos palabras! ¡Tú que mira! ¡Gilipollas! Yeah.